Prime es una empresa privada, es la concesionaria de las vías nacionales del Oriente de Antioquia, además de la autopista Medellín-Bogotá entre los municipios de Bello y Puerto Boyacá. En este momento estamos en lo que se conoce como el peaje de Guarne. Es el mayor de los peajes que tenemos sobre la red vial concesionada. Es un peaje de 7 líneas, de las cuales 2 tenemos con paso electrónico. Este es el peaje más importante de la concesión, puesto que por aquí pasan aproximadamente entre 16 y 18 mil vehículos diarios. El desarrollo de los países se mide básicamente por su economía. Y la Medellín-Bogotá, en este caso la vía que nosotros administramos en el departamento de Antioquia, es la troncal más importante del país, puesto que une las dos principales capitales. Por la autopista Medellín-Bogotá pasa toda la carga, que saliendo o llegando desde Medellín va hacia Bogotá, hacia los Santanderes, gran parte de los Santanderes, hacia el Viejo Caldas. Entonces, esta es la importancia grande que tiene para el país la autopista Medellín-Bogotá. Uno de los principios básicos que tiene las vías y las vías concesionadas es que operen, ojalá, las 24 horas del día, los 365 días del año. Tenemos 350 kilómetros de carretera, de los cuales lo hemos dividido en 4 administraciones viales. ¿Qué hacen ellos? Es mantener los taludes, mantener las obras de drenaje, mantener absolutamente toda la infraestructura para que los camiones, para la economía, para que los vehículos, para que quienes transitamos por ella lo podamos hacer de una manera segura y de una forma confortable. Definitivamente, la infraestructura vial de un país se sostiene en su gran mayoría de acuerdo al recaudo que se hace en los peajes. Una vía conlleva muchos otros elementos. Tenemos el separador central, el cual debemos mantener en muy buen estado. En el caso específico, la autopista Medellín-Bogotá es la única concesión del orden nacional que cuenta con alumbrado público. Se encuentran las obras de drenaje y subdrenaje. Eso básicamente, sumado a las obras de contención como los muros, son los que generan en su totalidad la infraestructura vial. La autopista Medellín-Bogotá era una carretera estrecha con 2 carriles cada uno de 3,50 metros, en donde a raíz de la demanda que ya venía presentándose para la época, en donde era el único corredor por donde podían transitar los camiones hacia y desde el oriente, cuando ya se satura, cuando ya la capacidad de la carretera no absorbe, no le es posible absorber todo ese tráfico, se piensa en las dobles calzadas. Definitivamente un país sin carreteras es completamente inviable. Las carreteras son las venas del país. Es por donde transita precisamente todos esos insumos que necesitan que ese cuerpo que se llama país pueda funcionar.